Martin Plox. Hola León, ¿cómo fue tu primera partida de rol? ¿Qué buenos recuerdos tenés? Creo que hace un tiempo que no me preguntan esto, pero en mi primera partida de rol yo fui un druida. Lo único que recuerdo fue que intenté curar un caballo y saqué un 1 y lo lastimé más y me sentí mal. Y realmente no recuerdo nada más, pero no, en aquel momento yo no tenía ningún tipo de idea de cómo jugar. Y era muy tímido y me daba mucha vergüenza todo. Entonces, los mejores recuerdos que tengo eran de querer volver a jugar, de querer seguir jugando no importa qué. Y de hecho, durante las primeras sesiones, como que me da vergüenza, pues yo tampoco los conocía, era un grupo nuevo de personas para mí. Y yo era chico, tenía 11 años. Y ellos tenían 12, 13. Y como que un par de sesiones no fui, porque me daba vergüenza, pero después volví a ir y pude terminar la campaña con ellos. Y después empecé a dirigir yo. Pero los recuerdos más lindos son esos de este juego es muy extraño, quiero seguir saber, aprendiendo de qué se trata. Sigamos. Andrés Rick, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para mejorar como DM? Bueno, tenemos varios videos sobre esto, pero para mí lo más importante de todo, más allá de arriba de cualquier otra cosa, está leer los libros. Sí o sí, digamos, porque vas a cumplir muchas funciones como DM, pero la inmediata es ser el árbitro de las reglas. Vos vas a estar, los jugadores van a tener dudas y vos vas a tener que poder responderles. Y vos te vas a encontrar en momentos en los que vas a tener que resolver algo y vas a tener que tratar de hacerlo acorde para que sea justo. Así que mirá cómo estoy. Leer los libros es súper importante. Y bueno, después sigue interpretación. Y interpretación requiere, o sea, me refiero a todo lo que es NPCs. Variedad de NPCs, variedad de personalidades, de voces, de backgrounds para ellos, para que sea un mundo interesante y rico. Narración, para que los jugadores estén en lugares variados todo el tiempo y se encuentren con cosas diferentes y la historia sea más sensorial. Feedback, porque a veces te van a salir las cosas mal y es muy probable que salgan. Que es más seguido que salgan mal que bien. Y en esos momentos, como te digan, che, esta parte no me gusta, es importante no tomárselo personal y decir, ¿por qué no te gustó? ¿Qué pasó? Y después decir vos, ah, bueno, sí, esta parte no me salió bien. Tengo que ver cómo en el futuro, cuando se presente esta oportunidad de nuevo, cambio el enfoque y lo hago de esta manera. Y después es importante tener la cabeza abierta porque los jugadores te van a venir con ideas súper extrañas o con situaciones totalmente hilarantes. Y vos tenés que tratar de darles una estructura para que entren en la historia. Eso conecta con saber las reglas. Pero bueno, la idea es que vos puedas aceptar estas cosas extrañas y usarlas y compartirlas entre todos. Y es importante la regla del sí. Como DM, tu función es cada vez que un jugador pregunta algo, tipo, ¿puedo hacer esto? Sí, podés. Le explicás qué tiene que tirar, le explicás qué regla se va a usar, le explicás cómo funciona ese hechizo y después que él tome la decisión si lo hace o no. Pero en ningún momento vas a tener que decir no. La única razón para decir no es si después de explicarle las opciones que tiene para intentar hacer la acción, falló. Bueno, si sacaste un 1, no sucedió. Ahí ya no hay más que hacer. Pero la respuesta principal tiene que decir sí, dale. A ver, podés intentarlo, podés buscar la manera de hacerlo así. Esto te va a ahorrar muchas cosas porque te vas a dar cuenta que, digamos, que los jugadores van a tener mucha más presencia en la historia, van a estar más metidos, van a estar más interactuando. Porque no van a tener restricciones. Va a haber consecuencias a sus acciones, como corresponde. Pero son ellos mismos los que van a decir, vamos a hacer esto. Axel Estrella Mendoza, ¿qué crees que le gusta más a los jugadores que a un DM? Wow, buena pregunta. No estoy del todo seguro. Yo creo que a los jugadores les gusta cuando la persona que más, para mí, ¿no? Y para muchas otras personas, en toda la mesa, a la persona que más disfruta jugar rol es el DM. Es el que más trabajo y más dedicación y etcétera. Tal vez
peco de ser DM también, pero yo creo que los jugadores, cuando ven todo el esfuerzo que está, que tiene y que lo vuelca en la reunión de la mesa, con todo lo que tiene que hacer: narrar, describir, interpretar, decidir, arbitrar, preocuparse de que todos la estén pasando bien. Cuando caes en una sesión y te sentís así, te cómodo, bien, y le entregás todo a los jugadores, eso es algo que los jugadores van a disfrutar y agradecer un montón. Preparar una buena sesión, ¿no? Un combate interesante. O dedicarle media sesión a un personaje, que los demás lo ayuden, pero que esa aventura sea de él. Meter a los personajes dentro de la línea principal de la historia. Todas esas cosas a los jugadores los hace sentirse valorados, a ellos porque son parte del grupo, y a los personajes de ellos porque toman un interés mucho más grande en la historia principal, en la personal de ellos y en la del grupo de ellos. Bueno, hacer voces siempre es bueno. Tener NPCs en los que se pueden relacionar, ¿no? Como que tengan NPCs que les causen ternura, que les causen tristeza, que les causen seguridad, que les causen odio, todo eso, incluso NPCs que odian, es importante tener, porque así como tienen al clérigo gnomo que los ayuda y lo adoran y siempre hacen todo lo que puedan para ayudarlo, también está el otro clérigo del demonio que siempre se sale con la suya y de alguna manera se escapa. Los dos son igual de importantes. Y preparar eso como DM, los jugadores te lo van a demostrar, te van a mostrar que les gusta cuando lo haces. Buena pregunta. Fausto. Como DM, ¿qué es lo que más te gusta que hagan los jugadores? Muy bien, ahí. A mí me gusta mucho cuando los jugadores se toman unos segundos para dejar de planear su siguiente acción y simplemente contar, digamos, cómo están viviendo el momento de ellos. Parar un toque y decir: hey, ¿qué pensamos sobre esto? Y tienen una discusión entre ellos, una charla abierta, digamos, bien expresándose, digamos, atando un poco de cabos, digamos. Bueno, hicimos esto, y sucedió esto, hablamos con esta persona, después pasó esto. Teniendo estas charlas, los personajes se conectan entre ellos mucho, y está buenísimo para la relación entre ellos. También, tal vez empiezan a dar cuenta de que no todos tienen todas las pistas que ellos creían tener. Empiezan a atar cabos de la historia, empiezan a entender más a los NPCs y a la relación que tienen con cada uno. Y me da un momento a mí, como DM, de sentarme y ver yo la historia. Es como si en ese momento ellos me dirigieran a mí, se cambian los roles. Yo me quedo callado y ellos interpretan y actúan, y está buenísimo. A mí me gusta mucho eso. Fuera de eso, no tengo mucha exigencia. Me gusta también, digamos, cuando vienen con una idea nueva, rara, diferente, que me dicen, que me hace pensar a mí: uy, bueno, vamos a ver qué pasa. Que digamos, que esos momentos en los que no sé qué va a pasar, digamos, que esto es un punto nuevo, impensado, que puede girar para cualquier lado. Eso está buenísimo. Cuando viene un jugador haciendo eso, me encanta. Y también está bueno cuando los jugadores vienen y me dicen, esto ya es para mí, ¿no? Pero cuando vienen y me dicen: León, mira, en la sesión de hoy pasó esto y no me gustó. Siento que lo podrías haber hecho mejor, como que... no lo pude entender de todo. Cuando vienen con feedback negativo, está genial. Porque es difícil dar feedback negativo, sobre todo a alguien, digamos, que está ahí como DM y está intentando ponerle todo el juego, y de repente vos le decís: che, mirá, sí, pero cada vez que ibas a describir un personaje decía las palabras de todos los NPCs, empezaban con "y bueno, pero", y todos los NPCs lo hagan igual. Cuando viene a dar feedback negativo, en privado, en público, es algo que me encanta. Yo nunca lo recibo mal y no me lo tomo personal, porque es para mejorar yo, y de hecho la relación que tengo con esa persona incrementa. También me gusta mucho cuando vienen ellos y me piden feedback sobre ellos. Cuando vienen y me dicen: hey,
qué tal estuve. Porque ahí entiendo, digamos, que todavía más, ¿no? Que se están invirtiendo en el juego, que realmente quieren ponerle ganas, que están interesados. Y eso es excelente, porque generalmente el DM es la persona que más le dedica al juego. Más allá de todo lo que tiene que hacer, tiene que ocupar su tiempo libre en pensar todas esas cosas. El jugador puede no preparar nada, pensar un poco en lo que hicieron, charlar algo así, pero nada más. Después sentarse a jugar. El DM dedicó tiempo libre de sus semanas en preparar las cosas y tratar de hacer algo lindo para ellos. Entonces está bueno cuando vienen los jugadores y me dicen, hey, ¿qué te pareció lo que hice? O, en esta parte intenté que mi personaje haga esto de esta manera porque creo que muestra más su origen o algo por el estilo. Eso es siempre bienvenido. Gracias. Buenísimas las dos preguntas, estuvieron buenísimas. Carlos Gutiérrez, ¿qué es lo que más le molesta, frustra o odia que hagan los jugadores en sus mesas? ¿Cómo los resuelve? Bueno, tenemos el video de malas sesiones, que ahí digo varias cosas que me molestan. O varias cosas que considero que fallan. Pero me molesta cuando los jugadores se toman de manera personal situaciones que le pasan a los personajes. Y eso tiende a generar roces fuera del juego. Y está malo. Eso simplemente alimenta la desconfianza entre las personas y no es el objetivo. El objetivo de la juntada era pasarla bien entre amigos. El rol era una excusa, era tener algo en común para hacer. Pero si te vas a juntar para pelearte con las otras personas, es medio feo. Y hay veces que las personas simplemente no lo hacen a propósito, lo hacen tal vez de inseguridad o de cualquier otra cosa, o tenían la cabeza en otro lado. Igual molesta porque generalmente se dan cuenta y nos dicen, disculpe chico, me equivoqué acá. Pero cuando lo hacen también es un momento que revierte todo, cambia, dice, uy, sepan disculpar, hoy no es mi día, deme un segundo, voy al baño, me lavo la cara, qué sé yo, sigamos jugando, perdón, algo así. Pero eso es lo que más molesta. En el hoy por hoy, porque tengo un grupo de rol re lindo en el que todos se dedican y le ponen ganas y tratan de que sea un buen momento. Pero en el pasado, bueno, en el pasado fue es otra historia. Bueno, Aibachi dijo que hasta ahí se aceptan preguntas. Vamos a aprovechar y cerrar, que ya es 1:30. Gracias a todos por pasar. Hubo preguntas muy copadas, estuvieron muy buenas todas las demás. Y gracias a todas las personas que estuvieron respondiendo las preguntas también ahí. Eso está buenísimo, eso me encanta. Porque hace como mucho más dinámico el stream. Y bueno, a todas las personas que llegaron al Discord, yo ahora voy a saludar y después me voy a dormir porque estoy cansado. Pero mañana seguramente podemos charlar y qué sé yo. El Discord está bastante activo, hay mucha gente, hay moderadores y demás. Pasen a leer las reglas del Discord. Y creo que eso es todo. Así que, el domingo jugamos con el Gremio Gris, lo vamos a avisar por las redes sociales, así que estén atentos. Así que nada más, nos vemos en el próximo stream.